Hola a todos, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, qué gusto verlos nuevamente. ¿Cómo está Mauricio, Zulma, Susana, Edgar, Carmen y Josibet? ¿Qué tal? ¿Cómo me los trata la vida? Bien, bien. Qué bueno, me alegra mucho. Bueno, ¿cómo les fue con las aplicaciones? ¿Las pudieron manipular un poquito? ¿Hicieron algo de eso? ¿O quedamos ahí nada más con la impresión de qué es lo que pasaría cuando las necesiten? En mi caso, yo sí probé la aplicación y en verdad a mí en lo particular sí me gustó bastante porque diría yo ya implementarla así en un mercado y para un producto sería de mucha utilidad ya que es publicidad también. Muy bien, muchas gracias Carmen por compartir su experiencia. Hola, buenas noches, Mauricio. Quizás manifestarle de que es bastante amplia la aplicación y es fácil, se acomoda en cualquier situación. Conocer un poquito las ramas de dónde va cada cosa, ir organizando y de ahí para allá, pues, prácticamente muy funcional. Excelente, excelente. Me agrada que la prueben porque, como les decía yo, la clase del día martes, ¿verdad? Lo importante es que ustedes vayan aplicando todo esto, ¿verdad? En la medida de lo posible y que se vayan adaptando y metiéndose en cómo es el jueguito del marketing digital, ¿verdad? Que hay que hacer bastantes cosas. Bueno, doy mi aporte. Adelante, Edgar. Fíjese que en mi caso, yo después que terminó la clase, me fui a San Google y a YouTube. Ahí me terminé de llenar más. Y la verdad, no la descargué por motivos de tiempo de mi trabajo. Okay. Entonces, pero con lo que usted nos dio, más lo que abonó, lo que encontré en YouTube, o sea, la comprendí mejor. Muy y bien. Pues estoy en eso ahorita de implementarla, ahorita para algo que quiero llevar a cabo. Excelente, eso es excelente, lo felicito porque, a ver, el tiempo que nosotros tenemos es corto, ¿verdad? Y no puedo profundizar tanto como quisiera, pero el que se apoyen en más material que pueden encontrar en internet es muy buena iniciativa. De hecho, yo les insto a los demás, ¿verdad? Que también se puede hacer eso. Ajá. Y descargué, me pasé el video que vi donde está bien fácil como lo explican y pues mi intención era compartirlo con los compañeros, pero tuve cierto pena hacerlo en ese momento determinado, por ahí lo tengo. Adelante, compártaselo, recuerden de que al principio del curso yo les comentaba de que si bien es cierto, pues yo les estoy facilitando estos contenidos, estos comentarios, pero también ustedes, ¿verdad? Ustedes pueden aportar y la verdad es que eso se trata, que esto fluya información, que haya múltiples opiniones y que juntos pues podamos crear algo mejor, ¿verdad? Que sea de fácil comprensión, así que usted está en la libertad y lo puede poner en el grupo, no hay ningún problema, ¿verdad? Así que adelante. Okay. Okay, sí, no hay ningún problema. Gracias. No, a la orden, no hay ningún problema. A ver, ¿alguien más quiere dar su opinión de lo que vivió, si es que la descargaron o la más o menos empezaron a ver qué es lo que tenía la aplicación? Buenas noches. Buenas noches. En mi caso, yo sí la descargué y estuve ahí viendo todo, probando, y sí es muy buena herramienta, serviría bastante, y tiene mucho menú, aunque es gratis, pero tiene... Es bastante lo que tiene. En verdad, a mí en lo particular me gustó bastante la aplicación. Ok. Qué bueno, esas son buenas noticias. Excelente, Josibet. Bueno, pues ahí está la invitación, ¿verdad? Edgar les va a pasar más información para que profundicen más en el tema, para que la puedan utilizar, ¿verdad? La verdad es que, miren, yo no soy del tipo de personas que por conocer algo, digamos, me lo voy a guardar y no se lo voy a compartir a las demás personas, porque
a final de cuentas, el conocimiento es como una caja de colores. Todos podemos tener la misma caja de colores, ¿verdad? Pero el lienzo, o lo que dibujemos, o lo que pintemos, es lo que va a ser diferente de acuerdo a la interpretación y el uso que cada quien le dé a esa caja de colores. Así que ese es un consejo que también yo les doy, ¿verdad? Muchas personas a veces, o muchos facilitadores o docentes, y les digo porque yo lo pasé en la universidad, tienden por no compartirle a uno ciertos detalles que pues a veces, como les digo, ¿verdad? La información está ahí, está para que todos la usemos. O sea, imagínense, Edgar ya fue a profundizar, perdón, en el uso de esa herramienta. Entonces, es bueno que compartamos, que nos hagamos de esa costumbre de compartir, ¿verdad? Ya al final, el producto final, lo que nosotros saquemos con esa misma información, va a ser diferente porque cada quien piensa diferente y lo va a poner en práctica de acuerdo a sus necesidades. Así que bueno, me alegra por los que ya la miraron, la estuvieron viendo y ojalá la puedan implementar. Pero bueno, vamos a otra cosa mariposa, ¿verdad? Vamos a hablar ahorita de otros temas de herramientas también y herramientas y plataformas digitales que necesitamos conocer y necesitamos aplicar de alguna manera para que nuestras estrategias digitales de marketing digital puedan tener mayor éxito, ¿verdad? Entonces, el día de hoy toca a las herramientas de comunicación digital. En este caso de las herramientas, pues vamos a esta clase va a tener una mezcla, ¿verdad? Una mezcla entre una aplicación, porque solo tengo 60 minutos, pero también yo quiero mostrarles algo que quiero que se lo queden y que lo empiecen a aplicar, ¿verdad? Entonces, en el desarrollo de la clase les voy a ir comentando de qué se trata, porque más que utilizar una herramienta, acá se trata de mucha organización y mucha disciplina para que las cosas nos funcionen bien en el tema de la comunicación digital. Así que en eso me he centrado más en esta clase, más allá de mostrarles una plataforma u otra herramienta digital. Bueno, las herramientas digitales de comunicación digital, vamos a comenzar hablando que pues son plataformas utilizadas para transmitir mensajes a través de, obviamente, de los medios digitales, ¿verdad? Y pueden ser dirigidos hacia un público interno y hacia un público externo. Eso tengámoslo bien claro, porque pues básicamente todos estamos inmersos en este tema del uso de la tecnología y del mundo digital. Así es que las primeras tres características con las que cuentan estas herramientas o plataformas digitales, primero que nada es que nos da la oportunidad de compartir información de un modo mucho más rápido, ¿verdad? Y eficaz que otros métodos de comunicación tradicionales. Esto si lo ponemos en función de lo que pasa dentro del día a día de una empresa o de un emprendimiento, ha hecho un gran avance, ¿verdad? Porque venimos de tener archivada información en libreros y estar buscando uno a uno a montar todo digitalmente y estar a la orden de un clic. Eso por el lado del tema del que tiene que ver en una empresa, ¿verdad? Pero si lo hacemos, si lo trasladamos al tema de la comunicación que podemos tener con las audiencias, con nuestros futuros compradores o consumidores, pues también es mucho más fácil, ¿verdad? Es mucho más fácil tener preparado un template con el cual yo le voy a estar enviando, pues, a todo el que me pregunte una cosa en particular, se lo puedo enviar por texto o hacerle una videollamada. Y bueno, más adelante vamos a ver los tipos de formatos que yo puedo aprovechar para poder tener una buena comunicación digital. Y también es un medio más económico, ¿verdad? Eso ya lo venimos abordando desde hace algunas clases, como la tecnología pues también nos ha abaratado algunos costos y permite la interacción entre diferentes trabajadores de una empresa y, por supuesto, entre diferentes públicos, ¿verdad? Externos, aquellos que probablemente llegarán solo para conocer algo en particular, a pesar de que no nos vayan a comprar. Y obviamente los que sí perseguimos con mucho ímpetu, que son aquellas personas que sí nos van a dejar una relación redituable, es decir, que nos van a comprar algo. Como les adelantaba,
las herramientas de comunicación digital las utilizamos para dirigirnos a un público interno y a un público externo, ¿verdad? El interno es para aquellas personas que tienen que ver directamente con la actividad económica de una entidad, ¿verdad? Empleados, socios, accionistas, acreedores y, bueno, personas que tengan que ver en un momento dado en una actividad dada, algún socio o algún... algún asociado comercial o un socio dicho o visto desde el punto de vista como persona que pone dinero para una empresa. También tenemos público externo, que se refiere a las personas que no son parte de la actividad diaria de una empresa. Es decir, que no están relacionadas con el hacer una camiseta, por ejemplo, pero sin embargo es lo que a quien normalmente pensamos cuando hablamos de comunicación digital. Y es a nuestra audiencia, a esas personas que están ahí, que probablemente podemos venderles. Entonces, esos son los dos públicos objetivos en los que nos podemos enfocar. Acá teníamos esta parte. Los públicos objetivos de comunicación digital, para dirigirnos a ellos, podemos tener diferentes formas o diferentes herramientas dentro de la comunicación digital. Por ejemplo, si nos vamos a referir al público interno, podemos hablar de que podemos utilizar una intranet. Una intranet es una especie de red interna alojado en la nube, pero que no es pública, sino que es privada, nada más para el uso de una red cerrada dentro de una empresa que tiene que ver con temas pues, propiamente de una empresa, una base de datos, una base de información general de la empresa y de sus productos, etc. Mediante correo electrónico también nos podemos comunicar internamente mediante llamadas, también mediante pizarras informativas, pero no las clásicas pizarras informativas donde poníamos pegadita una hoja, sino que pizarras del tipo que son una pantalla prácticamente y ahí están pasando la información, ¿verdad? De acuerdo, por ejemplo, yo una vez estuve en una empresa de logística y de pronto yo entré a una reunión con la gerencia general y cuando iba pasando por una de las áreas vi ese mecanismo de comunicación interna, me pareció súper cool, súper bueno, porque pues ahí decía, ¿verdad? Área de logística a un 50% de avance en su tarea. Entonces, ellos sabían a qué se refería, pero a mí me llamó la atención de que está así, en un tremendo monitor, y les está dando la alerta de cómo va, u otro tipo de cosas ahí se comunicaban, y me pareció súper buena idea, ¿no? Eso para la comunicación interna de manera digital, ¿verdad? También podemos utilizar el WhatsApp, otros como el Hangouts, que son gratuitos. En el caso de Hangouts, pues viene por default en la cuenta de Google y nos permite hacer varias cosas importantes, entre otras, ¿verdad? Y tenemos la comunicación o las vías de comunicación para nuestros públicos de externo, que obviamente la que está ahorita tomando pues el mayor protagonismo y el que nos da más alcance es la publicidad, ¿verdad? En las diferentes plataformas, obviamente que ahí tenemos que tener un presupuesto dado para eso, pero eso nos permite llegar a públicos que aún no nos han visto en ninguna oportunidad y queremos nosotros ampliar en ese sentido. Y también tenemos el marketing de permiso, ¿verdad? El marketing de permiso va de la mano con el email marketing, el WhatsApp y las redes sociales, ¿verdad? Esos son como los canales mediante los cuales nosotros nos podemos comunicar con nuestro público externo, que ya hablábamos que era de nuestra audiencia, esas personas a las que nosotros le queremos vender. También por ahí se me escapaba ponerles, pero obviamente tenemos el sitio web, ¿verdad? Que también es un medio por donde nos podemos ir para comunicarnos. Y entonces aquí tenemos las diferentes herramientas o los formatos de comunicación digital que podemos tener. Tenemos website, el marketing de permiso que se nos mencionaba hace un momento, las alianzas, las afiliaciones, los buscadores, las redes sociales, los videos, los podcasts y el display. Vamos a ver algunos de ellos para que ustedes se vayan adentrando en qué tipo de formatos podemos utilizar y cómo los podemos utilizar.
Por ejemplo, uno que está creciendo, pero bastante así, exageradamente, es el podcast, ¿verdad? No sé si alguno de ustedes ya había escuchado de este tema o ya ha escuchado podcast y sigue alguno. Ajá, que me cuente su experiencia. A ver, ¿quién quiere participar? ¿No? ¿No, bueno? Bueno, pues el podcast es un contenido de audio disponible, que está disponible a través de un archivo o un streaming, ¿verdad? Streaming es como donde nosotros podemos ver en vivo, bueno, hay el tema de video en vivo y hay tema de audio, en este caso, como el podcast. Y la ventaja de esto es que es un formato bajo una demanda. Por ejemplo, yo puedo tener mi canal de YouTube o mis redes sociales y de pronto puedo yo lanzar una encuesta y decir, bueno, la próxima semana, ¿de qué les gustaría que hablara? Y le pongo un par de tópicos y el que gane yo puedo desarrollar un programa de ese tipo, ¿verdad? O puede ser que no les haga la pregunta en sí, pero de acuerdo a lo que yo voy viendo, que a mi audiencia le gusta escuchar, le gusta ver, entonces voy desarrollando esos programas para que obviamente pueda encajar directamente en las necesidades que pues mi audiencia pueda tener. Entonces, el usuario lo escucha cuando desea hacerlo, ¿verdad? No es como la radio, que si ustedes se perdieron el programa, que es de 12 a 1, por ejemplo, lo tiene que esperar hasta el siguiente día para verlo. En el tema del podcast, no. Puede ser que yo tenga mi horario, que lo lance a las 8 de la noche, pero de pronto usted no pudo, pero eso queda alojado en el streaming, ¿verdad? Queda guardado y cuando usted quiera entrar, pues entra y ya, escucha. Entonces, puede escucharse en diversos dispositivos. Obviamente esto ha ayudado a aumentar esa popularidad y el alcance que tiene, porque no está amarrado con el tema de la radio, que es solo la radio, aunque hoy tenemos radio en línea, eso sí que es cierto, pero el modelo del podcast realmente está ganando bastante terreno. Y bueno, normalmente pues se aborda un tema en específico para construir una audiencia fiel. Y eso es un podcast, ¿verdad? Entonces, si ustedes se quieren explorar eso, pues hay bastantes plataformas. Ahora mismo no les traje ninguna en particular, pero hay algunas que les permite tener hasta 30 minutos gratuito y ustedes pueden empezar a desarrollar. Entonces, a ustedes les gusta platicar de algún tema en particular, tienen información para hacerlo y quieren ofrecerle este contenido a su audiencia, les podría ayudar muchísimo. Por ejemplo, yo podría ofrecer un tema de podcast o un programa de podcast con diferentes episodios acerca de marketing. Por ejemplo, podría hablar de marketing digital, ¿verdad? Otras personas a lo mejor podrán hablar de deportes. Para quienes siguen los deportes, el fútbol a nivel mundial, hay periodistas que tienden mucho a hacer este tipo de contenido, ¿verdad? Es una manera de también tener cautivas a las personas, de ofrecerles algo. Ya ven que el deporte nunca termina, o sea, acaba el juego, siguen las redes sociales, luego vuelves a la televisión a ver el resumen y siempre te quedas con eso, siempre hay algo que decir. Entonces, un podcast también viene a englobar ese tema porque yo puedo seguir qué es el resumen de lo que pasó en el juego o de un tema en particular en el juego. Eso es como un ejemplo, ¿verdad? Está el ejemplo de marketing, está el ejemplo de alguien que en particular quiere hablar de temas de la vida, no sé, ¿Por qué se es así? ¿Por qué a las personas nos duele la cabeza? No sé, hay temas infinitos en los cuales ustedes pueden comentar y la verdad es que a las personas les gusta mucho. Yo he escuchado casos de personas que van en su carro y van escuchando un podcast, ¿verdad? Ustedes pueden ver si entran a Spotify, por ejemplo, ahí hay un apartado de podcast que ustedes pueden escuchar y pueden disfrutar de esos contenidos. Entonces, es algo que se está desarrollando, que está jalando bastante audiencia y eso nos puede ayudar a pasar a otra cosa, ¿verdad? A seguir vendiendo, por supuesto, a estar presente en la mente del consumidor. Ok, también tenemos otro método de comunicación digital y esta es una pagada, que es la publicidad display, ¿verdad? Es un formato publicitario. Este formato es el más antiguo que hay en internet. Este es el primero que surgió.
antes de cualquier cosa, existía la publicidad de display. Es básicamente pasar de lo que vemos en el periódico, periódico normal, físico, impreso, perdón. Ustedes si ven en el periódico, a veces tenemos roa páginas, a veces en el final de una página con información importante, a veces lo tenemos a un lateral, a veces, bueno, hay pantalla portada, etcétera, y así son los precios, y sí es carísimo. Pero en el tema de la publicidad display nació porque hubo un tiempo que hubieron muchas, las .com que se les llamaba, cuando fue el boom de las .com, entonces todo el mundo tenía una página, entonces y todo el mundo estaba entrando a internet, entonces era bien novedoso, y bueno, la publicidad dijo, bueno, está entrando mucha gente, entonces, ¿por qué no metemos este formato similar al del periódico impreso? Y bueno, empezamos a mostrarnos ahí, y obviamente fue un medio de que las páginas de destino que tenían una buena afluencia de público empezaron a generar dinero, ¿verdad? Entonces, este formato se muestra en forma de banners en páginas de destino. Es la forma como más básica que les decía, y son una combinación de imágenes y texto, y en algunos casos se puede incluir audio, video u otros formatos interactivos, y generalmente estos banners aparecen en la parte superior o lateral de una página de destino. Entonces, si bien es cierto, es la más antigua y se sigue utilizando, perdón, en muchas oportunidades recibe ciertas críticas, porque muchas veces llega como un pop-up, es decir, que aparece cuando tú estás leyendo algo, y a veces es un poco molesto. Entonces, esa versión ha ido disminuyendo porque no queremos eso, ¿verdad? Venimos huyendo de la publicidad, entonces este formato venía cometiendo ese error y lo han modificado. Así que por lo general se tira a la parte de abajo de una página donde no sea tan intrusivo en lo que la persona está buscando, ¿verdad? Usualmente están en páginas como de periódicos digitales, revistas y otras páginas que tienen muy buena audiencia. Por supuesto, también tenemos el clásico website. Voy a hacer una pausa ahorita porque veo que ya nos conectamos la mayoría y pues vamos a hacer el clásico, ¿verdad? Vamos a pasar lista. Y por aquí tenía la lista que se me hizo. Ahí está. Estamos el jueves 16, ¿verdad? Melissa, Ivonne. Melissa. Ok. Catherine, Stephanie. Presente. Okay. Jocelyn, Margarita. Tenemos a Jessica, Karina. Presente. Muy bien. Mauricio, Antonio. Presente. Muy bien. Claudia, Marisela. Claudia. Asistido todavía. Catherine, Gabriela. Presente. Ok. María Miriam. Lisbeth, Saray, Resinos. Douglas Aristides. Presente. Carmen Carolina. Presente. Muy bien. Josibeth Abigail. Presente. Okay. Zulma Marlene. Presente. Susana Margarita. Presente. Rafael Alexander. Presente. Edgar Eliel. Presente. Y Daniel Jeremías. Presente. Ok, muy bien, excelente. Muy bien. Ok, bueno, volvemos. El website también es uno de los clásicos, ¿verdad? Y es una colección de páginas web que se agrupan y se conectan entre sí. Eso creo que ya lo manejamos un poquito, ¿verdad? Regularmente tienen el mismo dominio o subdominio. Es decir, un website es un todo y adentro de ese website tenemos diferentes páginas, ¿verdad? Donde uno puede navegar la persona, el visitante, pero pues nosotros lo utilizamos para ordenar diferente información. Entonces, este es uno de los medios de comunicación digital de los primeros que surgió con el tema del internet.
aún incluso antes de darse cuenta del potencial que podría llegar a tener este website. Pero las empresas empezaron a migrar a él por obvias razones de que ya hemos hablado que la gente estaba metiéndose ya en el rollo del internet y pues nosotros necesitábamos estar ahí. En un principio, el website era como la parte, la extensión, y sigue siendo, pero antes tenía más ese, digamos, ese calificativo que era la extensión de la empresa en el mundo digital. Entonces, tenía que formarse de tal manera que como que usted visitara una oficina. Si usted entra a una oficina, no todas, pero en unas que llevan esa línea, pues usted puede encontrar la misión, la visión, los objetivos, el presidente actual, los accionistas, etcétera, información que uno como visitante pues lo entra en contexto de qué es el lugar que está visitando. En un principio los websites eran igual, ¿verdad? Usted podía encontrar la misión, la visión y todo para que usted se enterara y que viese que era una empresa seria, ¿verdad? Con los colores institucionales, los logos, etcétera. Entonces, pues obviamente en este sitio web pues son como archivos electrónicos que hablan de un tema en particular, ¿verdad? Normalmente había una página de bienvenida o hay una página de bienvenida que se denomina página de inicio o el home, ¿verdad? Y bueno, a través de, accedemos a él con el clásico, ¿verdad? www.pajarito.com, por ejemplo, y ya usted entra a ese dominio. Y ya, ¿verdad? Y ahí puede comunicar dentro de esas páginas que agrupan un website, uno puede tener un blog, que ahí puede comunicarse directamente, ¿verdad? Uno puede colgar fotografías, videos institucionales, videos de producto, podemos tener un catálogo de producto dentro de, es decir, ese era como que el primer escaparate, la primera probadita de lo que se venía años después en el internet, de esta revolución que estamos viviendo ahorita mismo en la comunicación digital. Bueno, también tenemos otro que es importante mirar, que es el marketing de permiso, ¿verdad? Este es un tipo de marketing que el propio consumidor es el que le da permiso de manera totalmente voluntaria para que se envíe publicidad sobre una marca o producto determinado. En su manera más rudimentaria, cuando comenzó el marketing de permiso, era que usted iba a una tienda física, hacía una compra y ahí le podían obsequiar una tarjeta de cliente frecuente, pero con ese obsequio de la tarjeta de cliente frecuente, iba el brindar tus datos, el brindar un correo electrónico. Y entonces, desde el momento en que te extendían la card y tú firmabas y dabas tu correo electrónico, ya estabas dando el permiso para que te mandaran cualquier tipo de cosa referente a la empresa. Entonces, por supuesto, el marketing de permiso siempre se mantuvo bajo la dinámica de que en cualquier momento el contacto, la lead, podría dejar de tener esa información, ¿verdad? Porque se maneja bajo la premisa de que el que tiene el control es el cliente, y si él dice hasta aquí, no más, ya no me interesa recibir ningún tipo de correo, hasta ahí se llega, ¿verdad? Mientras no, pues seguimos cultivando esa comunicación con el cliente. Entonces, las características principales que tiene este tipo de marketing es que es anticipado, ya que el cliente, al dar su permiso, está esperando recibir información, en teoría, ¿verdad? Creando así una expectativa, ¿verdad? Porque muchos de esos clientes, que, como les digo, en su etapa más rudimentaria, firmaban, o sea, lo hacían por obtener la card, ¿verdad? De ahí no pensaban que les iba a llegar más de un correo. Y luego por eso fue creciendo el spam, porque decían, no, yo dije que no, a pesar de que en el correo, en la parte de abajo, los correos que recibimos, dice que tú puedes dejar de estar suscrito a XY correo, ¿verdad? Entonces, eso fue como en la parte más rudimentaria. Y ahora mismo, pues, ya no es que vamos a una tienda física y nos dan una card y nosotros, pues, decidimos sí o no recibir esos correos. Ahora lo que nos ofrecen es un libro digital. Lo que nos ofrecen es una guía. Lo que nos ofrecen es cualquier tipo de contenido de valor relevante que nos pueda servir en ese momento. Y a cambio de obsequiarnos eso, pues nosotros les estamos obsequiando esos datos y ese permiso que les permitirá
mantener una, un envío, una nutrición a ese dato, a esa leads de información, ¿verdad? Siempre con la expectativa de llegar a un punto, que es que nos hagan una compra. Y bueno, también este es personal, ¿verdad? Lo que ayuda a establecer esa relación de confianza con el potencial comprador de un producto. Siempre que nosotros brindamos un contenido de valor, y es una regla que deberíamos de seguir todas las empresas, no es que hoy diste un contenido de valor, por ejemplo, una guía práctica de marketing de permiso, cómo hacer marketing de permiso, y al siguiente ya vas y le llegas con un correo de cómprame mi libro o cómprame mi curso. Eso sería demasiado agresivo para este tipo de marketing. Uno tiene que cultivar la relación, por eso es que es una relación personal. O sea, hoy le mandé le di ese obsequio, ¿verdad? Esa guía. En 15 días o en 10 días yo puedo mandarle otro correo con otros consejos, con otros tips para hacer un marketing de permiso realmente efectivo. Y así lo voy cultivando y lo voy cultivando hasta el punto de que puede llegar, puedo mandar un correo en el que diga, ¿quieres volverte un experto en marketing de permiso? Ok, entra a este enlace e inscríbete. Paga, por hoy paga $29.99, que es lo del Bitcoin. Aceptamos Bitcoin y después de eso ya te lo enganchaste y si él quiere va a comprar, ¿verdad? Y si no, no. Entonces, así se lleva el marketing de permiso. No puedes obtener sus datos y a las primeras de cambio ser agresivo y pedirle que te compre, porque lo único que vas a lograr es cortar esa relación, que el cliente no quiera saber absolutamente nada más de eso. Luego, es relevante. ¿Por qué? Pues el cliente recibe información sobre un producto en el que está interesado con antelación. ¿Por qué se dice esto? Porque si alguien entró a una red, entró a mi página web o entró a un anuncio, es porque andaba buscando algo que yo puedo ofrecerle. Entonces, en el momento que él ya tiene la decisión de estar buscando algo, es más fácil a que yo lo esté convenciendo, ¿verdad? Porque él ya tiene esa necesidad. Entonces, como yo ya estudié mi cliente potencial, yo ya estudié mi buyer persona, yo sé qué temas son los que necesita, yo sé qué es lo que le puedo ofrecer que puede resolver algunas de esas necesidades. Por eso es que acá se viene englobando todo este tipo de información que hemos venido estudiando. Entonces, el marketing de permiso funciona de esa manera y es un gran mecanismo de comunicación digital. Y bueno, y tenemos las clásicas redes sociales, ¿verdad? Que ya todos conocemos, que son sitios que pues, operan en niveles diversos y las hay de redes sociales en las que nosotros buscamos reconocimiento profesional como LinkedIn y las de relaciones personales, ¿verdad? Que son Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Messenger, etc. Pero siempre debe de permitir o debe de confirmar que debe de haber una interrelación entre personas y o empresas. Bien, acá viene la parte importante de este tema de la comunicación digital, ¿verdad? Este es el tema que yo quiero que ustedes pongan en práctica, que se lo queden muy bien, porque es importantísimo poder tener un plan para que sea exitosa nuestra estrategia. Entonces, si ustedes, por ejemplo, ya tienen claro que van a hacer estrategias de marketing digital y que van a ofrecer sus productos y que van a montar una tienda en línea y que van a tener delivery y bueno, etcétera. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo yo voy a lograr esa comunicación digital? Es decir, ¿cómo yo voy a lograr que las personas vean mis contenidos, que las personas me den ese marketing conversacional, que yo pueda acercarme a ellos y que finalmente podamos tener esa relación redituable que tanto estoy buscando? Y esto se va a dar a través de un plan de marketing de comunicación digital. Este plan es prácticamente la materialización de una estrategia y recoge quién es el público objetivo y qué mensajes debemos enviarle para cumplir con nuestros objetivos empresariales. Entonces, para formar este plan de comunicación digital, primero que nada, yo tengo que conocer los beneficios, ¿verdad? Primero va a mejorar la imagen de marca efectivamente porque nosotros ya vamos a estar presentes en internet, presentes en cualquiera de los canales que ustedes elijan,
pero no solamente presente porque abrimos o nos damos de alta en una red social, en un website, en un blog, sino porque vamos a generar contenido de valor que realmente resuelva necesidades del cliente. Entonces, con la comunicación digital, pues se da a conocer la empresa misma, o si eres un freelance, pues a través de tú, ¿verdad? Tu trabajo personal, se difunden los valores, se humaniza la marca y se transmite homogeneidad entre los productos o servicios que se venden y la filosofía que hay tras todo ello. Es decir, la marca siempre tiene que ser humanizada, ¿verdad? No tiene que ser algo frívolo ni algo frío que solo busca vender. Se reducen costos, por supuesto, porque improvisar eso siempre sale caro, entonces mejor tenemos armadito un plancito y sabemos qué paso va a seguir con antelación, ¿verdad? No nos quedamos en el tema de que, ok, es como lo que salga, ¿verdad? Eso nunca nos va a llevar a nada bueno, a pesar de que a priori a lo mejor parezca que sí, pero en el largo plazo nos va a pasar factura. Esa de la improvisación, créanme que en marketing digital no es nada bueno. Y optimizamos los resultados, ¿verdad? El hecho de tener ya un plan de comunicación hace que se pueda pensar con tiempo la forma de implementar lo que se ha definido, ¿verdad? Y esto se traduce a una mayor creatividad y optimización de los recursos que podemos disponer. Eso es bien importante, por eso nace todo esto, porque tenemos que optimizar. Siempre tenemos que buscar sacarle el mejor provecho a todos los recursos que tengamos a la mano. Entonces, para poder diseñar un plan de comunicación digital, lo primero que tenemos que hacer es identificar los problemas de comunicación que podamos tener en un momento dado. Hay empresas que ya están activas, que ya tienen sus redes sociales, que ya tienen su página web, pero dicen, oye, la verdad es que tengo 2 likes en lo que publico, nadie lee mis blogs, nadie me da comentarios. En las estadísticas que me da mi página web, nadie la visita, y si la visita está en un segundo y se van. Entonces, todo eso, yo empiezo a hacer un análisis, y para eso se usa una herramienta que yo creo que la mayoría debe de conocer, que es el FODA, que se detectan las fortalezas, las oportunidades, las debilidades y las amenazas. ¿De qué van a hacer ese análisis? Pues de los medios que ya tengan activos, ¿verdad? Si ya tienen redes sociales, si ya tienen página web, si tienen tienda en línea, si tienen un blog, entonces, o un canal de YouTube, ahí hacen su FODA, lo analizan, se ponen así, ¿verdad? Serio, como de veras, analicémoslo, ¿no? Porque es mío, lo voy a ver con cariño y voy a decir, bueno, tal vez levantan, ¿no? Es la situación actual que es la que tienen. Si ustedes cuelgan un contenido y le llega y lo comparten 0 personas, así, analicen, no estoy teniendo visibilidad. Ese sería un gran problema de comunicación. Es que la gente no me ve, no me comenta, no le importa quizás lo que yo pongo. ¿Por qué sirve todo esto? Porque tenemos que hacer ese análisis como punto de partida para ver qué es lo que vamos a hacer de ajuste. Es decir, tenemos que saber dónde estamos parados. Aparte, el análisis FODA, pues, es como un tanto interno, ¿verdad? De las cosas que podemos llegar a controlar, pero también tenemos que hacer un análisis externo, ¿sí? Podemos buscar herramientas que nos permita verificar por qué la competencia sí está teniendo éxito y nosotros, ¿no? Y de pronto, a través de ese análisis, yo puedo, ¿por qué no? No copiarle al 100%, pero sí digo, esta estrategia le está funcionando a ellos. Yo, con mis recursos, la voy a tropicalizar y la voy a poner en marcha. Y de pronto ahí yo jalo un poquito de visibilidad y voy cambiando. Lo importante es que no nos podemos quedar haciendo lo mismo porque no vamos a obtener resultados diferentes. Tenemos que hacer cambios. Entonces, el primer paso es identificar eso, es identificar el problema de comunicación. Segundo, hay que definir los objetivos comerciales que podemos tener. Esto nos va a marcar el norte hacia donde nosotros queremos llevar el plan de comunicación digital. Este se puede construir, y yo lo recomiendo muchísimo, que se haga a través de los objetivos SMART. No son los clásicos objetivos de yo quiero vender más, porque son demasiado ambiguos y usualmente nunca se llega a esa meta porque no sabes cuál es realmente la meta. Entonces, decir yo quiero vender más o quiero que me vean más, pues sí, ese es como un deseo, no es un objetivo como tal. Entonces, para que un objetivo
sea realmente alcanzable, yo tengo que darle ciertas características para que yo lo pueda medir en el tiempo. Por ejemplo, tiene que ser específico. Si usted quiere decir, yo quiero tener 10.000 seguidores, por ejemplo, ahí estoy siendo específica, ¿sí? Y luego digo, puedo decir al principio, yo quiero tener más seguidores, ok, pero seamos más específicos, ¿a dónde vamos a tener esos seguidores? Bueno, quizás en Instagram, quiero tener más seguidores en Instagram, ¿cuántos seguidores? Voy a tener 10.000 seguidores más, y luego me hago la pregunta, ¿pero esos 10.000 seguidores será alcanzable? ¿Tengo el presupuesto para poder montar publicidad constante para poder llegar a esos 10.000? Entonces, ese objetivo tiene que ser alcanzable, tiene que ser realista, y luego tengo que ponerle un tiempo específico, ¿sí? Entonces yo puedo decir, yo quiero tener 10.000 seguidores o quiero alcanzar 10.000 seguidores en Instagram, pero en un tiempo determinado de un año, ¿sí? Y ya, y ahí yo cerré mi objetivo. Le puse tiempo, fui específica, fui realista y por supuesto le puse una medida, algo, un número que me permita saber si realmente estoy llegando a ese objetivo. Entonces yo ya definí el objetivo, que yo quiero más seguidores. Y ese es un ejemplo. Habrán otros ejemplos de objetivos comerciales o como podría ser vender más en mi tienda en línea, y hacemos la misma fórmula, cuánto va a vender más, en cuánto tiempo, es razonable, es alcanzable, ¿verdad? Ese tipo de cosas, o más suscripciones a mi canal de YouTube, y hacemos la misma fórmula. De eso se trata, de ir midiendo, pero eso va a depender de los objetivos, perdón, de los problemas comunicacionales que yo encontré, ¿verdad? Porque si yo, por ejemplo, estoy viendo que nadie me sigue, quizás mi primer objetivo comercial sería es ganar mayor visibilidad. ¿Y cómo voy a ganar mayor visibilidad? Probablemente en el análisis que hice, vi que solo publicaba una vez al mes. Ah, bueno, entonces tengo que publicar más veces para empezar a darle actividad a mis medios sociales, o a mi blog, o a mi canal de YouTube. Y entonces voy en esa cadenita, ¿sí? Descubrí el problema, voy con el objetivo. Y una vez que yo tengo el objetivo, tengo que... Ya se supone que tenemos que saber quién es la audiencia y quién es nuestro target. Entonces acá lo retomamos, ¿sí? Definimos nuevamente muy bien el target y luego el buyer persona. Y eso no puede faltar en un plan de comunicación digital. ¿Por qué no puede faltar? Porque cada cosa que yo haga, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿y será que esta estrategia realmente le va a funcionar a Juan David, por ejemplo, que es mi buyer persona? O sea, tenemos que pensar con las necesidades, con ponernos en los zapatos del consumidor para ver si esas estrategias realmente van a funcionar, esas estrategias de comunicación. Luego, tenemos que identificar la propuesta de valor diferencial. Como sabemos, como ya lo hemos hablado, creo, en esta clase, realmente tenemos una infinidad de productos que a lo mejor son similares a los nuestros, por no decir que lo mismo, ¿verdad? Ya si yo, por ejemplo, soy una agencia de marketing digital y yo me meto a buscar agencias de marketing digital en El Salvador, voy a encontrar muchísimas, ¿sí? Voy a encontrar de diferentes rangos, de diferentes conocimientos, pero yo tengo que encontrar un elemento que sea realmente diferenciador. ¿Qué es lo que a mí me va a hacer diferente a una gran agencia de comunicación digital o una agencia de marketing digital? Por ejemplo, si yo soy un restaurante, ¿qué me va a hacer diferente a mi restaurante de lo que es otro restaurante? ¿Sí? Por ejemplo, todos venden comida típica mexicana. ¿Cuántos restaurantes de comida típica mexicana hay en el país? Son un montón, ¿verdad? Son muchos, pero ¿qué me va a hacer diferente a mí? Por ejemplo, los que ya han visitado la Calaca y el Zócalo, ¿qué los hace diferentes? Ajá. ¿Han detectado esa diferencia? ¿Será el sabor de la comida? ¿Será la locación? ¿Sí? Incluyen muchos elementos. Uno sería el ambiente que genera de la relación que hay con la comida, con el país y sus tradiciones. Y el otro sería el buen toque tal vez que tienen para ofrecer un buen sazón diferente a la competencia. Muy bien, Mauricio, muchísimas gracias. Es así, entonces tenemos que nosotros pensarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque a la hora que yo dé a conocer, por ejemplo, un spot publicitario, un video en las redes sociales, un video en mi canal de YouTube o en mi página web, yo tengo que decir, dentro del video tengo que encontrar la manera de decir qué es lo que me hace diferente, ¿sí?
Por ejemplo, ahí decía Mauricio, la primera parte que hablaba de la identificación de la cultura del país de donde es la comida mexicana, México, ambientan la locación así, ¿no, Mauricio? Está la calaca y todo eso. Entonces, ellos se han apegado a eso. Habrán muchísimos lugares que venden comida rápida, pero ellos decidieron colocarse de esa manera, tener ese valor diferencial, ese identificador que lo hace diferente al resto. Entonces nosotros tenemos que identificar eso dentro del sector donde nos manejamos para poder tener una buena comunicación digital. Luego, obviamente, tenemos que elegir los canales, ¿verdad? Y este paso, pues, eligen aquellos en los cuales se pondrán en marcha los contenidos para llegar a una audiencia en particular. Entonces, tenemos que hacer dos preguntas. Primero, ¿qué medios de comunicación tengo a mi alcance? O sea, tenemos que ser realistas acá, ¿verdad? Tampoco es que si somos emprendedores y estamos empezando, si le apuntamos a todos los canales de comunicación, de verdad que nos vamos a meter en un lío enorme de trabajo, porque no crean que es tan sencillo, porque cada canal tiene su particularidad, y aparte, tengo que preguntarme, ¿este mensaje le va a llegar a mis clientes? Es decir, si ellos utilizan ese medio, o a los futuros clientes que yo quiero tener, a esa audiencia. Es decir, si Juan David utiliza realmente LinkedIn, por ejemplo, o si Juan David utiliza más Twitter que Facebook, o Instagram, o TikTok, o cualquier red social, o probablemente sea un tipo que le gusta mucho leer, y lo que yo puedo ofrecerle es un blog, u ofrecerle un podcast semanal. Entonces yo tengo que empezar a hilvanar todo este plan de comunicación digital de acuerdo a los elementos que yo voy descubriendo en los pasos anteriores. Luego, yo tengo que generar un calendario de publicaciones y contenidos. Esta es la parte más laboriosa de un plan de comunicación digital. O sea, no es fácil, créanmelo, por más que lo parezca, estar empezando a hilvanar contenidos. Ya hemos hablado, ya hemos visto que los contenidos que debemos de empezar a generar tienen que cumplir una regla, el 80-20. Entonces, empezar a crear, empezar a ponernos y entender cuáles son las necesidades de Juan David, de nuestro buyer persona, y decir, bueno, ok, a él le gusta mucho el senderismo, a él le gusta mucho la comida mexicana, son diferentes temas. ¿Cómo yo voy a armonizar toda esa información? ¿Cómo yo lo voy a canalizar dentro de un calendario, ¿verdad? Para poner en marcha esa estrategia para que esos contenidos lo vayan llevando, lo atraigan primero y luego lo vayan llevando, yo lo voy a ir llevando a través de los contenidos de valor hacia una acción en particular. Puede ser que visite mi restaurante, puede ser que visite mi página en línea y finalmente que nos haga las compras, ¿verdad? Y entonces ahí es donde yo tengo que enmarcar en un calendario, tengo que planificar muchísimo, pero todo tiene que ser con mucha lógica, ¿verdad? No contenidos al azar que hoy tiré esto y hoy porque se me ocurrió aquello. Es que tenemos que cambiar ese paradigma, porque si no lo hacemos es donde nuestra estrategia digital no tiene un sentido específico, no nos lleva a ningún lado y se vienen los fracasos y las frustraciones. Y el último paso que tiene esta estrategia es el de medir, ¿verdad? Este paso normalmente en una teoría administrativa sería el último, pero gracias a la tecnología lo podemos hacer sobre la marcha. O sea, cada cosa que yo proyecte, cada contenido que yo saque, yo puedo estarlo midiendo si realmente tiene éxito, si no tiene éxito, si el medio fue el adecuado o no. Entonces, al final, en este caso, de cada contenido que yo suba, de cada comunicación que yo tenga, deberé preguntarme si se han logrado los objetivos o si es necesario hacer un ajuste, hacer mejoras. Entonces, esos son como los 7 pasos que incluye el diseño de un plan de comunicación general. Por supuesto, aquí falta uno que es bien importante y es el presupuesto, ¿verdad? El presupuesto no puede faltar porque cada acción, cada cosa que yo vaya a hacer dentro de mi plan de comunicación digital, algunas de ellas tendrán un costo. Por ejemplo, dentro de la realización del calendario de publicaciones y contenidos, cuando yo esté maquetando los contenidos, quizás me dé cuenta
de que yo necesito hacer un video ya más elaborado. Y eso genera costos si yo no sé hacerlo. Si yo sé hacerlo, pues no pasa nada. O a lo mejor yo digo, bueno, el 20% de mis contenidos yo los voy a mandar mediante publicidad pagada. Y eso lleva un costo, ¿no? Entonces lleva un presupuesto. Eso también lo tengo que tener claro. Y tiene que ser realista. Tengo que hacer una proyección que yo diga, bueno, yo quiero invertir $100 en publicidad, pero quiero recuperarlos lo antes posible. Y entonces aquí viene el tema de saber haber hecho esto, el tema de la segmentación y el buyer persona. ¿Para qué? Para colocar esos contenidos en la plataforma de anuncios donde yo sé que voy a llegar a la persona, a Juan David, a mi buyer persona, dentro de una zona geográfica que estará enmarcada en la segmentación en un país, en un género, puede ser solo para caballeros, por ejemplo, si es una barbería, podría ser, obviamente, que nos interesa solo a los caballeros, etcétera. Entonces, como ven, este plancito lo que nos dice es la ruta a seguir para tener más éxito, ¿verdad? ¿Cómo yo lo comienzo a hacer? Pues nada, aquí comienza todo. Identificamos los problemas. Ese es el primer paso, como ya lo hemos visto. Y de ahí en adelante, pues, de acuerdo a lo que obtenga, voy a ir teniendo la luz para poder definir cada una de las cosas que siguen adelante. Entonces, la comunicación digital como tal, conocemos muchas plataformas, ya sabemos que existe Facebook, que existe WhatsApp, que existe Messenger, que existen los correos, que existe el podcast, que existe el website, entre otros, que yo puedo implementar, o son los canales donde yo puedo implementar esa comunicación digital. Pero eso, que yo tenga claro a dónde lo puedo implementar, saber usar esas aplicaciones, está muy bien, pero si yo no tengo un orden en todo lo que voy a hacer, se me va a caer todo el esfuerzo que yo haga. Entonces, acá lo que se trata es de que nosotros seamos, que optimicemos, ¿verdad? Que realmente le saquemos el jugo a estas herramientas digitales que podemos tener a disposición. Bueno, eso es importante. Entonces, si tienen alguna pregunta al respecto. Si no, seguimos al siguiente paso porque ya nos viene quedando poco tiempo. Ok, una de las grandes aplicaciones para poder estar llevando el tema de los contenidos digitales en redes sociales se llama HotSuite. No sé si ya la habían escuchado, si ya la han manipulado, pero esta es muy buena. Tiene una versión gratuita que puedes tener hasta 3 redes sociales y puedes publicar exactamente lo mismo en las 3 redes sociales. Es decir, esto lo que concentra es que yo no tengo que moverme a Facebook o a Twitter para poder publicar, o a otra red social, a LinkedIn, por ejemplo, la que yo decida. Claro, si tengo el recurso económico, puedo pagarla y puedo tener hasta 10 cuentas, ¿verdad? Entonces ya se me amplía un montón y creo que el pago andará como por... Última vez que lo vi, creo que andaba como por 15 mensuales, ¿verdad? Pero tengo hasta 10 cuentas. Entonces, esta es bien popular, esta plataforma, en el mundo de los community managers. Es muy popular porque, o sea, uno llega a manejar hasta 7 cuentas, 10 cuentas, 12 cuentas, y uno, pues la verdad, se vuelve un poco loco con tanta cosa. Pero para empezar, uno puede comenzar con una gratuita y puedes tranquilamente tener Facebook, Instagram y Twitter. Cosas que hay que rescatar es que para poder asociar o para poder dar de alta Instagram, tiene que estar asociado a la cuenta de Facebook, si no, no te deja pasar. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. El Twitter no, ¿verdad? Tú solo lo subes y ya no hay ningún problema. Y da esa funcionalidad. Les voy a enseñar rapidito la interfaz de esta plataforma. Y bueno, la ventaja es que no utilizamos recursos en la computadora porque tiene la versión para ordenador y la versión para móvil, ¿verdad? Entonces ahí podemos tener las dos versiones y no nos consume recursos, ya que se aloja a través de Adobe Air y brinda la posibilidad de publicar el mismo contenido en distintas redes sociales, además de hacer programación, ¿verdad? Y dejarlos ya listos para publicarlo en otra oportunidad o hacerlo automáticamente, pero eso solo nos da la versión de paga. Si no, pues lo dejamos nada más programado, pero nos sirve muy bien porque nos sirve como planificador. Ok, entonces vamos a ver un poquito la interfaz de esta plataforma. Una
Ok, vamos a ver. ¿A dónde lo tengo? Aquí está. Dios mío, la tenía por acá. Pero creo que la cerré. En un segundo ya la aperturo nuevamente. Permítame un segundo. A ver, déme un segundo. Acá estamos. Uy. Bueno, creo que les voy a deber esta plataforma porque no me está cargando la página. Creo que es porque no la dejé activa desde antes. Pero bueno, vamos a hacer un último intento. Déjenme ver, creo que sí. Está clarísimo. Vamos a ver si me deja, porque me cerró la sesión. Y bueno, sí. Chévere. Ya estaba empezando a sudar porque no les quería quedar a deber esto. Bueno, tenemos acá. Les voy a mostrar la interfaz nada más para que la conozcan, ¿verdad? Esta es la modalidad de escritorio. Acá nosotros podemos tener las diferentes redes sociales. Yo acá nada más tengo la versión gratuita. Pero si yo quisiera cambiar mi plan, me iría acá, ¿verdad? Acá pueden ver que acá tenemos los diferentes planes. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, vamos al panel de control nuevamente. Pero ahí podrían cambiar, ¿verdad? Como les decía, con los diferentes tipos de planes pueden acceder a tener más cuentas, a tener más usuarios, porque en esta cuenta gratuita solo pueden tener un usuario, es decir, una persona puede entrar a este perfil y puede manipularlo, ¿verdad? Y hasta tres cuentas de redes sociales. Entonces, ¿cómo funciona? Bueno, tenemos acá el panel para crear una publicación, entonces cuando ustedes le dan a crear, inmediatamente les va a abrir un cuadro de diálogo, acá les pregunta publicar en, y ustedes pueden tener diferentes redes. Acá tenemos estas dos redes, yo podría elegir una u otra, o las dos, de acuerdo a la necesidad que yo quiera. Por ejemplo, si le doy a elegir el Facebook, la página de Facebook, y luego el perfil de Instagram. Y como ven, acá me pregunta eso, ¿verdad? Para hacer publicaciones directas hay que conectar tu página de Facebook con la cuenta de Instagram para que esto lo reconozca. Recuerden que como son el mismo dueño, pues tiende a hacer esto. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo aquí puedo subir algún texto. Vamos a ver, voy a ponerle que me siga. Y como ven, ahí me empieza a cambiar, ¿verdad? Sígueme en Facebook. Y ven, aquí cambia. Entonces, ¿qué puedo agregar de multimedia? Pues, puedo agregar, por supuesto que puedo agregar videos, perdón, puedo agregar, sí, puedo agregar videos, puedo agregar, fotos, etcétera. Okay, acá me incomoda esto.
Entonces, luego puedo programar para más tarde, por ejemplo, y acá me da un planificador, ¿verdad? Yo puedo decirle que lo voy a programar el día 17, que es el día viernes, y acá puedo elegir qué hora, los minutos, y si es para la mañana o para la tarde. Entonces, supongo que yo lo voy a elegir a las 9:05 de la noche, ¿verdad? Y pues, de ahí en adelante, yo lo que puedo es ya meterlo en la agenda, ¿verdad? Entonces lo archivamos, lo agendamos y ya está. Ahora bien, acá me dice, ¿verdad?, que para mejorar el impacto, yo lo puedo hacer de forma automática, pero para llegar a más personas, yo puedo generar publicidad. Desde acá mismo puedo generar publicidad, pero yo no la recomiendo. Es mejor ir a la Facebook Business para poder hacer publicidad. Que dicho sea de paso, eso lo vamos a ver en la última semana, ¿verdad? Entonces le digo que no y ya tengo programado esto. Así se programa y le vamos a guardar el borrador. Y luego si yo quiero ir a ver si realmente está programado, pues me voy acá y como ven, acá tengo, ¿ves? Acá tengo la publicación. Acá está el contenido, el calendario. Y yo puedo estar mirando ahí, puedo empezar a planificar de esa manera. ¿Qué más puedo ver? Pues las columnas, ¿verdad? Puedo ver acá la red social. Acá, por ejemplo, está la de Instagram. Más acá debe de estar Facebook. Acá la ven, Facebook. Y acá me da una información de qué se ha publicado últimamente, ¿verdad? Analítica sí me da, pero la básica, porque como estoy en una versión gratuita, no me da todas las estadísticas y para yo poderlas ver, tendría que mejorar mi plan. De lo contrario, solo me da lo que pasa en cada uno de los posts. Pero bueno, así funciona HotSuite. No es nada complicado. Si ustedes quieren, pues pueden mirarlo. Pueden intentar monitorear e intentar subir, etcétera. Es gratuita, como les decía, y nos ayuda mucho en el tema de la comunicación porque nos ayuda a organizarnos y a tener todo en una sola red. En la versión gratuita, pues tenemos la parte de tres redes sociales y un usuario, ¿verdad? Bueno, nos vamos a quedar ahí. Me encantaría decirles que si tenemos más preguntas, pero se nos ha agotado el tiempo. Así que cualquier cosa, nos vemos el día lunes con otra herramienta digital para cerrar esta semana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.